Advertencia: en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial, abarcaremos dos temas interesantes. Básicamente, nuestros hermanos de Brasil en el mundo gaming están completamente basados. Son unos malditos genios. Y el día de hoy te lo voy a demostrar. Sí, te presentaré un Steam de color verde, que básicamente sería un monstruo, especialmente para la industria de los videojuegos, y se denomina Hydra. Aparte de ello, te hablaremos de Sweet Baby y algo épico que ha ocurrido de parte, sí, de los gamers brasileros. Es simplemente alucinante, colega. En fin, antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales. Yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos con 5 Mandracolor. Y esto es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, presta mucha atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Señores, los brasileros están completamente basados y el día de hoy te lo voy a demostrar. Es simplemente alucinante. Posiblemente muchos de ustedes conozcan a Sweet Baby. Sí, un grupo de pseudo profesionales que se encargan de asesorar a empresas de videojuegos a incorporar esta agenda, ¿no? WoW, Progre y mucho más. Como ustedes saben muy bien, los gamers ya estamos hartos de esta empresa. Sinceramente, es un dolor de huevos para cualquier persona que esté en el mundo de los videojuegos. Un detalle interesante es que hace ya aproximadamente un par de meses se creó un grupo en Steam denominado Sweet Baby Inc. Detected. Y la verdad, esto básicamente está aniquilando a esta empresa. Presta atención, te lo presento. Sweet Baby Inc. Detected cuenta con 382.502 personas o seguidores y se encarga de presentar una lista de juegos el cual se encuentra involucrado Sweet Baby. Y aquí podemos ver, por supuesto, dicha información. Esto es alucinante, colega. Como puedes observar, aquí puedes ver todos los juegos donde Sweet Baby metió sus narices. Y posiblemente muchos de ellos los reconozcas, ya que algunos de estos, sí, han terminado yéndose a la mismísima mierda. Un detalle interesante a mencionar es que Sweet Baby intentó denunciar a este grupo. El motivo, supuestamente, eran un grupo de intolerantes que no soportaban, por supuesto, la Agenda 2030, el progresismo, el wokismo y mucho más. El detalle curioso es que Steam terminó dando la razón al grupo Sweet Baby Inc. Detected. El motivo, porque aquí no se está intentando boicotear ninguna empresa, solamente el objetivo es dar una lista de juegos el cual esta pseudo empresa ha estado trabajando con ellos, nada más y nada menos. A partir de ahí, ya la gente que tome su propia decisión. Para terminar, quiero decirte que las personas que están detrás de Sweet Baby Inc. Detected, sí, son brasileros, colega. Básicamente, todos unos basados. Y gracias a ellos, Sweet Baby está empezando, sí, a sentir el terror, el pavor. En fin, una noticia interesante que quería compartir con todos ustedes. Hablando de Brasil, te voy a presentar una noticia que posiblemente te deje con la boca abierta, porque yo, la verdad, al ver esto me he quedado completamente sorprendido. Escucha muy bien. La noticia dice lo siguiente: Hydra, brasileños lanza un Steam pirata que no puede eliminarse. Con este título, señores, es para volverse loco. Veamos lo que nos dice la noticia. La noticia dice lo siguiente: Voxel, que es un youtuber, entrevistó a los creadores de Echo Launcher. Este era un proyecto que sería una especie de Steam para la piratería, pero que lamentablemente, por motivos XYZ, el proyecto, okay, no avanzó, se estancó y al final se quedó en nada. Solamente salió una versión beta. Hasta ahí llegó este proyecto. Tiempo después, un grupo de desarrolladores llamado Broxax decidió continuar con el legado que dejó Echo Launcher y crearon un nuevo lanzador independiente, el cual actualmente muchos lo denominan el Steam Verde. Y ahora vas a ver el motivo y el porqué. Escucha muy bien porque esto es increíble, colega. Le preguntaron lo siguiente: al fin y al cabo, ¿qué es Hydra? ¿Es seguro de usar? Y ellos respondieron: Hydra es un lanzador de juego gratuito, centrado en la seguridad y la autosuficiencia. No tiene publicidad, no requiere de registro, ni suscripciones ni colas de espera. Además, mencionaron que no requiere conexión a servidores externos para comprobar los juegos o actualizaciones, por lo que
que no se comparte información de usuarios en internet. También nos mencionan que este sistema tiene características diferentes a Echo Launcher, tanto en la propuesta como en la funcionalidad. Para lograrlo, el equipo desarrolló una solución para indexar toda la información necesaria en la computadora del usuario, creando así una base de datos local fuera de línea. Y así sería cómo funciona, chicos, este Steam Verde, o algunos como le conocen, sí, como Hydra. Un detalle importante a mencionar es que en dicha entrevista proporcionaron información muy valiosa, el cual dicen que los juegos son conocidos y verificados por la misma comunidad, y que están libres de virus y programas maliciosos ocultos. Eso es muy importante porque hay mucha gente que tiene miedo al Steam Verde, o conocido como Hydra, ya que hay gente que piensa que puede ser un engaño y también un sistema lleno, ¿ok?, de malwares, troyanos y virus. Pero como pueden darse cuenta, según, ¿ok?, sus programadores, no es así. También explicaron, ¿ok?, cómo fue el desarrollo de este sistema, y nos dicen que este es un simple lanzador de juegos y también funciona como un gestor de descargas. Mejor dicho, esta plataforma ofrece una experiencia de usuario completa, ya que es posible buscar los títulos, como puedes ver acá en una imagen, y elegir la fuente deseada de donde descargarlos, instalarlos y finalmente reproducirlos. Simplemente una locura, colega. Básicamente esta plataforma te da todo en la palma de tu mano, mejor dicho, cucharita a la boca, colega. También mencionaron que las funcionalidades de Hydra son simples, solamente es con dar un botón, inmediatamente te integrarían al sitio web. Y por eso al día de hoy, Hydra es conocido como el vapor de la piratería por la comunidad. Y también les preguntaron si este sistema podría aniquilarse o destruirse, o básicamente desaparecer. Los programadores dijeron y mencionaron que el equipo en realidad están conformes y no están preocupados acerca de estos temas. Mejor dicho, literalmente mandando una indirecta, diciendo que sería completamente indestructible. En fin, colega, ya está. Esto es simplemente una reverenda locura, chicos. Como digo, los brasileros, señores, están completamente basados. Para terminar, para la gente que no sepa, como cerecita del pastel, el port de Spider-Man 2 para computadoras fue hecho por brasileros. Una reverenda locura, amigo mío. Como puedes ver, esta sería la información. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este Steam Verde, denominado Hydra, sea indestructible? ¿Crees que algún día lo aniquilen, lo desaparezcan del mapa? Me encantaría de verdad saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios, ya que para mí tu opinión importa. Y bueno, chicos, ya está, esta es la información que tengo para ti el día de hoy. Sinceramente una información muy pero muy interesante, especialmente para los gamers que les encanta jugar juegos en PC. Bueno, chicos, esto sería todo, no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado y yo me despido. Yo soy Carlos Cosimo Dracolor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima, adiós con todos ustedes.